Esta es una historia de la tierra y el cielo. El cielo ha escondido la lluvia, porque la tierra ha escondido la cara de un muchacho muerto. Esta historia ocurrió hace 10 años. Eso que nosotros vemos, eso que pasa ahora, sucedió hace 10 años. Para ellos, para las personas de esta historia, hace 10 años es ahora. Aunque ellos distinguen mal lo de ahora y lo de antes, porque esta historia está cargada de lo que pasó antes, 9 años antes de ese ahora en que viven ellos, las personas de esta historia. La verdad es que todas estas personas caminan confundiendo el tiempo, como si el tiempo se hubiera hecho brasas y ya no se distinguiera. Y las palabras, ayer y hoy, no sirvieran para nada. A veces ocurre. Le ocurre a cualquiera. Uno se levanta y va a un sitio y olvida para qué ha ido. Y no entiende si hubo un lugar antes, si buscaba una cosa o tenía sed. Eso pasa cuando se para el mundo. Y el mundo ya se sabe que lo para el demonio. Es decir, la gente. La gente que no hace bien las cosas. Todo esto es difícil de explicar. Es más fácil ver. Ahí lo tenéis. La tierra y el cielo. Por la tierra caminan María, Pilar, su madre, Miguel, su hermano, Fernando, su tío, Juan, hijo de Miguel y de Mercedes, que nació después de lo que pasó, después de su antes. Mercedes, la prima Mercedes, que fue la novia de Miguel y ahora es su mujer, y la madre de Juan, Pozo, que ahora está muerto, ahora, en el ahora que viven ellos, ese ahora que nosotros vemos pero que ya no existe. Pozo. Estaba vivo antes, en ese tiempo que ellos llaman antes. Y yo soy Juan, el marido de Pilar, el padre de Miguel y de María. Yo estaba muerto ya entonces, en ese tiempo que ellos llaman antes, ¿no te jode? Y luego he seguido estando muerto. Y hablo con Pilar, con la que era de mi mujer. Y fumo sentado en mi piedra. Hablo con ella algunas tardes. También están los muchachos que ensayan la ceremonia y algunos peones que trabajan en la tierra con los tractores. A veces hay un galgo que duerme la siesta en cualquier parte. Ellos no necesitan que nadie les diga a dónde tienen que mirar. Ya son mayorcitos. Podemos empezar la historia desde los ojos de María. Antes había un lugar donde se ensayaba la ceremonia, una estancia oscura y grande excavada en la roca. Algún objeto recuerda un antiguo uso industrial, pero ahora solo sirve para almacenar aperos, trozos de máquinas, restos del naufragio de la tierra. Humedad. Wow. El grupo de muchachos maneja palos largos y gruesos con un ritmo ceremonial. Uno de ellos, con movimientos sutiles y precisos, dirige las acciones de los demás. Un joven los mira desde un rincón. En su expresión puede más la indiferencia del sirviente que el asombro del espectador. ¡Otra vez!
Es la tarde del día en que mi hija María vuelve a casa. A esta hora de la tarde el tiempo se detiene a esperar. Silencio. El balcón está abierto y una brisa muy tenue mueve apenas un visillo que ha perdido la blancura. Es una habitación sin uso concreto. Está en la parte más alta de la casa. Algo así como un cuarto para un hijo que no se llegó a tener. La vida se tuerce y las cosas escapan. Algunas veces escapan antes de poder pensar en ellas. Como le pasó a María. No es un desván. Todo está limpio. ¿Me ayudas? Sí. No sé si se ha quitado el apresto. Así no. Por debajo. Hay que bajar dos mantas. Está cerrado. Ajá. Desde que te fuiste. También come ahí. Nunca entra en casa. Solo a dormir. Duerme sentada en el sillón de tu padre. Nos está mirando. Hace años que no ve. ¿Te vas a echar un rato antes de comer? No lo sé. Prima. ¿Qué? Ya estás en casa. Antes, el sol era el sol y hacía su trabajo. Daba calor a la tierra y daba luz a los ojos de la gente. Antes, Pozo y Miguel toreaban. Es el movimiento lo que les hace sudar. ¡Nadie! ¡Ole! ¡Pozo! ¡Ole! ¡Venga, Pozo! ¡Pasión! ¡Ole! ¡Ya está bien!
Te voy a clavar una escarpia en ese pie. ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡No metas el pico! ¿Pero dónde has visto tutorear de esa manera? En la televisión, claro. ¡Vamos, otra vez! ¡Ey! Miguel, tú lo que tienes que hacer es echar para adelante la pierna contraria, hombre. No echar la otra para atrás. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Pofo! Y en el pase de pecho, el codo tiene que tocar pelo. ¡Trae! ¡Y mira! Tiene que manchar la mano y la chaquetilla. ¡Ey! Con la muleta en la mano, Pilar tiene el peso de un dios. Se te tiene que bañar el hígado en la sangre del animal. Toma. María, limpia a tu hermano. Y tú, chaval, vete a ver si ha llegado el correo. Quiero hablar contigo. Me han dicho que te vieron por donde el castillo. ¿Con el viernes? Con el sargento. ¿Te lo he dicho, Marcelo? El sargento es fracasado. No sé si lo sabes. Solo dime un paseo. No me jodas, María. Tendría que decirte que si os veo junto en el mar. Pero no lo tengo muy claro. Ese tío no es mala gente. A lo mejor es solo culpa tuya. A lo mejor sería suficiente con que tú miraras para otra parte, no sé, que lo dejaras en paz. Yo no miro a ningún lado, es uno más del pueblo. No es del pueblo. Pues la ceremonia la voy a aceptar. ¿Eso es otra historia? ¿También va a Pozo? ¡A barrer! Estábamos hablando de otra cosa. ¡Estabas diciendo tontería! María pone la radio. Los Waterboys gritan The World of the Moon. ¿Qué están diciendo? Yo hablaba de Ana. Y tú, sencillamente volaba. Yo he visto el resplandor y tú has visto la luna entera. No lo entiendo. ¿Y Mercedes? Está con la ropa. Lávame esto. A María le gustaría saber volar. La mano derecha tiene que ir en el corazón. Y tú tienes que hacer que el toro venga a comerte la mano izquierda con la boca. Que te coja la mano con la boca y te la llene de baba. Cuando ocurre así, seguro que lo matas. En la entrada de la casa, Pilar y su hermano juegan a la petanca mientras hablan de toros. Pilar está más atenta al juego que a las explicaciones. Ambos ignoran mi presencia. Comprendo que tengas curiosidad por saber lo que eso significa.
llamó a la vista. A ver si te crees que no he ido. Pero esa gente está loca. Una... ¡Joder! ¡Ya no me has hecho! Una gafa no puede costar lo mismo que un par de ovejas. Lo que tenemos que comprar son unas bolas de petanca. De esas que se recogen con un imán y un hilito. Es bueno agacharse. Es bueno leche. Además, me pienso gastar el dinero que tengo. Pues acuérdate de tu pobre hermano. Tú estás bien con lo que tienes y te sobra la mitad. ¿Y qué piensas hacer? No cortes así el pan, que te vas a llevar un dedo. Quiero mandar a Miguel a Madrid, a la escuela de tauromaquia. Quiero que aprenda. No tiene nada que aprender. Lo que tiene que hacer es ir a las ferias. Tú déjame a mí. Como me entere yo de que lo llevas a una feria, me bebo tu sangre. Que no será culpa mía, que el chaval lo está deseando. No lo vas a encerrar en su cuarto. Ojalá pudiera. No te sientes ahí, que esa piedra mancha. Está limpia. Que no te sientes, joder. Que ahí se sienta Juan a fumar. Dame fuego, anda. ¿Quieres uno? Da cáncer. Vete a la mierda. Uy, va a caer a plomo. El sol, digo. Una puta piedra. Quiero que vaya a la escuela del Batán, donde el Gillo y Sandín, que haga las cosas del todo, que sea bueno. He pensado vender el olivar de la Vega. Y por las tardes podría estudiar, por si se tuerce la cosa. Enfermero, como hiciste tú. Porque tú sí que vives como un cura. Ya puesto que estudie para médico. Y menuda ayuda tengo contigo. Pero si es que te subes a la gavia y ya no hay quien te baje. ¿Por qué no le dejas que viva aquí su vida? Que vaya con sus amigos. Que estudie lo que le dé la gana. Si tiene ilusión de coger una muleta, que vaya a las ferias. Que si es bueno, ya saldrá. Y si no, tan feliz. Si los amigos que tú dices son los niñatos esos de la ceremonia, me das otro motivo más para sacarlo de aquí y mandarlo bien lejos. Y de las ferias nada. Para ponerse delante de un novillo hay que aprender. Para eso están las dehesas en las noches de luna. Si me entero de que hace eso, lo mato. ¿Pero qué mal hace con eso? Pues ponerse delante de un toro, coño, sin apoyo, a dejarse matar. Y enseñar al animal. Los idiotas esos que van a las dehesas, lo único que hacen es enseñar al toro. ¿Y luego qué? ¿Eh? Eres más ingenua que el asa de un cubo. Antes, en la habitación de arriba, todo era igual. Apenas la blancura del visillo habla de la inocencia del tiempo, que no ha comenzado a correr, porque todavía no ha pasado nada. No se hace así. Pesa mucho. Es que no se hace así. ¡Cógelo tú! Así. No pesa tanto. Así. Mercedes ve pasar un toro de aire junto a su vientre. Por aquí pasa. Más vale. Un
abajo. ¡Que se va a arrugar esto! ¡Que se arrugue! ¡Es la hora de la tierra! ¡He mandado a Pozo! Pues tu madre quiere que se la lleves tú. Pues esta semana la traerá el Pozo. Yo me voy a la feria. ¿Ya? ¿Lo tenéis que preparar? Sí. ¿No tienes las bolsas? Las trae el tío Fernando. Miguel mira por la ventana. Por ahí viene el Pozo. Llega el Pozo, cargado con 4 sacos de tierra. Ha entendido mal el encargo de Miguel. Y carga sobre su espalda 4 sacos enormes que abruman su figura y le dan un aire entre ridículo y formidable. ¿Vas a hacer una trinchera? En la tierra. ¿Qué tierra? En las bolsas. 4 bolsas. ¡Me lo ha mandado Miguel! ¡Miguel! 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 ¡Me lo ha mandado Miguel! Para que usted las toque. Creía que eran para enterrarme. ¿Has dejado algo? ¿Dónde? Déjalo, es igual. Mira, las bolsas son estas. Están siempre colgadas de mi sillón. Metes un puñado de cada saco y el resto lo tiras. Me lo vuelvo a llevar. No, hombre, no hace falta. Tíralo al lado del portón, ya se usará para algo. Pozo no quiere mirar a Fernando, pero ha oído su risa. Pozo está acostumbrado a la risa de la gente. Está acostumbrado a que le duela y a que le dé rabia. Y a que luego se le pase y se le olvide. Y a seguir viviendo todos los días. Cuando tires la tierra de esos sacos, te lava. ¿Mm? Y te entra. Que te voy a dar una falta. Anda, trae. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, corre! No entiendo por qué tienes a ese animal en la finca. Pues porque un día me dio un beso. Me vio llorando sola. Y me dio un beso. Una respuesta irrebatible. Se lo dejaron olvidado después de la vendimia. Fue el año que murió Juan. Lo dejaban dormir en el suelo donde los peones. ¿Y sirve para algo? Ya lo ves. De mula. Y huele el agua. Es capaz de decir exactamente dónde hay que cavar. ¿Le podías decir que se pasase por el almacén? ¿Para qué barra? Ah, eso que se lo diga Miguel. El pobre sigue a Miguel como un perrillo. Bueno. Yo ya me marcho. Espera. Espera, hombre, espera. Ponte bien la chaqueta. Lleva los hombros fuera de su sitio. ¡Eso es la percha! ¡Qué percha, ni percha! Hace lo mismo que ha hecho toda su vida. Lo mismo que hacía cuando su hermano iba a la escuela con los libros atados a una cuerda. Y la intención de robar nidos en el camino. Oye, ¿por qué en vez de vender el olivar de la Vega no me vendes a mí los encinares de cerca de la ermita? ¿Y tú para qué quieres eso? Por si me da por subir a pegar un par de tiros. Anda, tira. Ya hablaremos. Adiós. Fernando se aleja. Camina a buen paso, contento de conocerse. No tiene bastante con lo que mandas en el ambulatorio. Pilar se sienta en su sillón. Todavía no me puede ver. Salen Miguel y Pozo. En la radio, una locutora sin alma habla acerca de la muerte del Gigi. Según el parte facultativo firmado por el
Miguel y Pozo están apoyados en la pared, dejando que sus ojos se encandilen con el reflejo del sol en la tierra. La pared y el suelo están frescos en la sombra, casi fríos. El suelo está ardiendo 2 metros más allá, donde nada lo protege del sol. Para ti. ¿De verdad? ¿Me lo regala? Sí. ¿Es mío? Sí. ¿De verdad? Sí, Pozo, sí. Tuyo para siempre. ¿Te da de tu padre? Sí. Tu padre murió muy joven. ¿Joven? No se murió. Lo mataron. ¿Quién? Un coche. Un hijo de puta que la paró. Mi padre estaba acostumbrado a usar la carretera sin mirar. Además ya veía poco. Y seguramente era de noche. La carretera que hay entre el Teso y los Almendros. No miró. Y si se lo llevaron por delante. El coche no paró. A mi padre lo encontraron 4 días después en la cuneta. Se había arrastrado más de 30 metros antes de morirse. ¿Y por qué no lo buscaron esa noche? Porque mi padre hacía noches que no volvía a dormir. Mi padre era una buena persona. Se portó bien. Era un buen tipo. Pero bebía mucho. Oye. ¿Qué? La próxima vez que me preguntes algo de mi padre, te mato. Antes, en el almacén donde se ensayaba la ceremonia. Aún entra la última luz de la tarde. Miguel y Pozo han llegado antes que el resto de los muchachos. Están solos. ¿No pesa tanto? Tú es que eres un animal. ¿Por qué hacéis ese baile? Porque se ha hecho siempre. A las mujeres les gusta, a las madres, y a las mujeres más jóvenes les gusta, también les gusta. Nosotros estamos pendientes de la ceremonia y tú mientras te fijas en las mujeres. Para ver los ojos. ¡Los ojos! Las mujeres de aquí nos enseñan los ojos. Los ojos. Los ojos. ¡Es fácil! No es así. Son 4 golpes seguidos. Empiezan a entrar los muchachos. Sus bromas sobre Pozo no son solo. No les gusta ver a Pozo con el palo de la ceremonia. Los muchachos están en esa edad extraña en que el
grupo aumenta las voces y disuelve los pensamientos. Una nueva. Nos lo tienes que dejar para que practiquemos. Miguel, ya vienes hasta con cuadrilla. Estamos preparando un regalito de Levanta. Unas clases particulares. ¿No serás tú? El primero. Son muchachos agradables, con la malicia torpe de los cachorros. Fernando es el rey de la mala. ¿Y este? Me dijo mi madre que lo trajese y que se lo pediste tú. Ya. ¡Ojo, aquí! Vas a coger las botellas, la caja entera, y las metes en el río. Y vigilas que no se las lleve la corriente. Cuando se haga de noche del todo, traes para acá la caja. ¿Me has entendido bien? Sí. Mientras se visten, ven pasar a Pozo cargando las botellas. Se cruzan los ojos de Miguel y el sargento. Miguel. ¿Qué? Nada, hombre. El secretario desde que se casó ha dejado de venir. Me alegra que quieras estar en esto. Así conocerás mejor a la gente. Es bueno ser uno más. Ahí has hablado bien. ¿Has ensayado? Sí, pero con un palo más liso. A ti lo que te falta es músculo. Que se venga un par de días con nosotros. Tú esto lo dominas en 4 ensayos. El pueblo lo que necesita son personas como tú. Hazme caso. Y no niñas como esta. ¡Quieto! ¿Usted no le tiene respeto a las cosas? ¿Cómo se te ocurre dejar que ese subnormal juegue con los palos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, joder? ¿Qué pasa? ¡Que son los palos de la ceremonia! Son los palos que labró tu padre con sus manos para la ceremonia. Estás dejando que ese mierda vaya contigo a todas partes. Y un día le va a morder la mano a esta familia. Ya se lo ha dicho. No, no le he dicho nada. Vamos a hacer la luna, esta noche, con la luna nueva. El berrendo nos está esperando con los cuernos abiertos. Parece que hoy no hay mucha vigilancia. A lo mejor entro yo también, pues hay que dar un pique. Cuando pruebes esto, te vas a ver a poco darle pases a poco. Te lo podías traer, de sobre. ¡Venga! ¡Vale ya! A ver si hoy no sale bien, o como siempre. Thank you.
esta. No hay quien la soporte. No son moros. ¿Por qué les llamas putos moros? ¿Qué pasa? Porque tú nunca les llamas así, nunca dices los putos moros. ¿Por qué les llamas ahora los putos moros? A ver, son moros. ¿Cómo quieres que les llame? ¿A dónde va? Por ahí. ¿A dónde? A ti te cojones, no importa. Tú sabes que no se puede entrar en la dehesa. Miguel duda, miente. No voy a las dehesas. ¡Va a la dehesa! ¡Con esos odios cojonudos que te ha echado! ¡Eso que dice lo de los putos moros! No te conozco. No. Déjame en paz. No. ¡Déjame en paz! No. ¡Déjame en paz! No. ¡Déjame en paz! María ve salir a su hermano y trata de recordar en qué momento ha empezado a odiar aquella casa. Hasta la estación hay solo un paseo de media hora. Mercedes tiende la ropa en el patio. Pilar come aparte a sus horas y ahora reposa en su habitación. María y Miguel están solos en la casa. María le ha traído a Miguel un regalo. Un vídeo con la corrida de Julio Aparicio en la Feria de San Isidro de 1994. Miguel vio la corrida en un bar del pueblo, desde un rincón, tratando de evitar los comentarios de todos. Cuando terminó la faena de Aparicio, se metió en el retrete para poder llorar a gusto. Ahora tiene vídeo en casa, se lo acaba de arreglar su hermano. Ponen la cinta y ven la faena juntos, fascinados. Mientras la máquina repite el movimiento angelical de Julio Aparicio y deja oír los comentarios de Antonio Chenel, en la cabeza de Miguel hay un grupo de hombres encapuchados que ensayan una ceremonia. Mueven los palos con ritmo majestuoso, golpean el suelo, dejan caer los palos sobre la espalda de un muchacho con la lentitud de los sueños, con la exactitud del infierno. ¿Estás cansada? Un poco, sí. Vete a dormir. Vete a dormir. ¡Vete a dormir! María sale al patio. Quiere ayudar a Mercedes a tender la ropa. Mercedes quiere recordar con María que fueron amigas del alma y que antes que nada en esa casa estuvo María, su prima María. Pero el aire está lleno de ponzoña y los abrazos están prohibidos porque todo el mundo sabe lo que pasó. Y el silencio es como la savia de las ortigas. Mercedes no sabe decir. Te he echado mucho de menos. Si te vas a quedar tendrás que comprarte ropa. No te has traído ni un mal jersey. Dejé aquí casi toda la ropa. La de abril, casi toda. No sé. No importa, así bajo el pueblo. A Santa María, los jueves hay mercadillo. Me voy a privar. Miguel. ¡Miguel! Miguel se va, como todos los días, casi nunca es tan explícito. Por lo general no dice dónde, sencillamente dice me voy. Y sale fuera, arrastrando su pierna inútil y su mirada turbia. Los futbolistas se recuperan, los operan y en menos de un año vuelven a correr. Él está bien así. ¿Bien? ¡Está muerto! Yo estoy segura de que no has venido aquí a molestar. María no sabe bien a qué ha venido. María haría cualquier cosa por no ver cómo se ha desvanecido la alegría de la carne de su prima. ¿Dónde puede que me he caído? Enfrente del cuartel. ¡Qué mala hostia tiene! Perdón.
No importa. ¿Sabes algo de él? Hace años. Pensé que os seguíais viendo como vivís en Madrid. Él ya no. Me mandaron a Barcelona cuando la Olimpiada y se quedó allí. De todos modos, no lo veía. Bueno, lo veía andar por la calle, llevar a su hijo al colegio, pero sin hablar. Cuando llegué a Madrid nos vimos en una cafetería. Me dijo que no quería volver a verme, que no era bueno que nos relacionara. Se marchó. Y yo me quedé mirando a la gente que pasaba por la calle. En Madrid todo el mundo anda como si hiciera frío. No me importaba, ya no era él. Él aquí era de afuera. Allí era una cuerda que me ataba al pueblo y a todo lo que pasó. ¿Estás bien allí? Voy viviendo. He aprendido a aguantar. Rodeada de un mar de gente que hace lo mismo. Aguantan sin ninguna finalidad. Siguen dejando pasar los días y se conforman con premios muy pequeños. Con un minuto dulce al día. ¿Sabes cuáles son mis mejores minutos? Cuando vuelvo a casa, en metro el viernes por la tarde después de trabajar toda la semana. El vagón va lleno de gente joven que grita y que esa noche piensa pasarla en blanco. Después de unas cuantas estaciones va quedando la gente del barrio. La gente como yo. Llevan toda la semana trabajando. Llevan toda la vida trabajando y esa va a ser su manera de pasar por este mundo. Somos lo que hemos perdido. Y no sabría decir por qué tengo esa sensación. Sé cuál ha sido mi derrota. Y siento que soy como todo ello. Miro en sus caras. A esa hora nadie lee. Por la mañana muchas mujeres vamos leyendo, pero el viernes por la tarde nadie lee. Sus caras dicen que van a llegar a casa. Van a encender la luz. Se van a quitar los zapatos. Van a cenar. Van a poner la televisión y no van a hacer caso de los programas que pongan porque se van a sumergir en un océano de silencio. Porque la semana ha terminado y ellos han ganado una hora arrebujado en una manta, dejando que su cabeza se quede quieta, como el agua. Ese viaje en metro es algo maravilloso. Es el único lugar donde la paz no cuesta nada. Vamos a tener un problema con tu regalo. ¿Con el vídeo? No, con la camiseta del niño. Dice que quiere hacer la comunión vestido de futbolista. A Miguel no le ha hecho mucha ilusión el vídeo. No. No. No tiene lía. Estos aparatos son un problema por el polvo. Como no llueve, se mete el polvo en todas partes. Un polvo fino. Como ceniza. La puta lluvia. Que visita todos los pueblos menos este. Con todo lo que ha llovido en todas partes. Y en este pueblo pasan las nubes de largo. 6 años de sequía. Y 3 rabiando de ver cómo llueve en todas partes. Vendría bien el agua para limpiarlo todo.
Cualquiera diría que no ha vuelto a llover desde el accidente de Miguel. Mercedes quiere dejarlo estar. Piensa que es fácil marcharse y luego decir cómo se tenían que haber hecho las cosas. Te he echado mucho de menos. Creo que me voy a echar un rato. ¿Dónde andaba usted? Me he acostado un rato. ¿Está usted bien? Sí, hija, me dolía la espalda. ¿Quieres que friegue? No, no. Ya lo haré yo. Voy a meter el pantalón del niño. Está el crío ahí fuera. ¿Qué hace? Mercedes está acostumbrada a que su suegra no conteste. Se acerca a la puerta y llama a Juan. ¡Juan! Pilar ve a su nieto pasar junto a ella y siente un escalofrío. Antes, en la dehesa, por la noche. Es un lugar oscuro y húmedo como el infierno, un lugar que parece que solo se pudiese ver desde la perspectiva de una serpiente. Miguel y Pozo están sentados contra una pared en el suelo. Pozo está un poco asustado porque huele la muerte como si fuera un animal. ¿Qué han hecho? ¿Arreglarlo? ¿De qué? ¡Os saco todos los cuernos! Arriba, sobre los bancos corridos, los muchachos jalean a Nalimán. Echan cuerdas, uno levanta la cabeza. El animal muge y derrota con rabia y miedo. Siéntate. Ya está. Coñac. Hostia, tío, en tu pueblo que beben. ¡Agua! Miguel y Pozo suben al banco. Ven cómo lucha el toro. Cómo mueve sus músculos. Cómo les mira los ojos con los suyos inyectados en sangre. Se está despertando. El pobre se debía creer que se estaban muriendo. ¡Da pena! ¡A mí no me da pena un cacho de carne! ¡Además, no le hacemos daño! ¡Lo del afeitado no le duele si se hace bien! En esto he conocido yo un verdadero artista. ¿A quién? Es igual. Con este se pueden tomar clases particulares, no hay problema. Se puede hacer la luna con él sin peligro. ¡Vamos! ¡Vamos!
en la casa de noche. Se abre la puerta de golpe y entran los muchachos en tromba, llevando en volandas a Miguel, gritando. ¡Señora Mía! ¡Aquí, gracias, vivos! ¡Y no dan voces, que no hace falta gritar! ¡Aguanta, chaval, que no tienes nada! Mercedes se ha abrazado a Miguel. Pilar deja oír una orden. ¡Lavarle! Mercedes sale a por agua. María ni siquiera se ha acercado. Pilar se mantiene en pie frente a la mesa. Su expresión es mineral, como su voz. Que alguien me explique lo que ha pasado. Hemos ido a hacer la luna. Pero no había ningún peligro. Estaba afeitado, no podía herir a nadie. Lo que pasa es que le ha dado un revolcón. Debe tener una costilla rota. Pero eso se suelta con reposar. Parece que lo nota todo y lo siente todo. Morirse no se va a morir. Ni quedarse paralítico. El tobillo sí está mal. ¿Qué le pasa? Lo ha pisado. Ha dejado la marca. El animal al pisar cierra la pezuña y tira un pellizco. Le pisó dos veces. Está muy mal. Pero ¿cómo no le hizo nadie un quite? Fuimos a hacerlo, pero se puso por medio pozo. ¿Qué cojones hacía allí el pozo? Pues lo mismo de toda la vida, Dios, estorbar, ponerse en medio, joder, ¿dónde está? Pozo entra como una sombra, también ha sufrido un encontronazo con el toro. Vosotros, iros a casa, que no se os eche de menos, que no se os escape una palabra. Habría que ir por al hospital. Si los de la dehesa se enteran de esto, nos matan. Esto lo tendremos que arreglar aquí. Oh!
Antes, en el lugar de la ceremonia, el grupo de hombres golpea el suelo de madera. La noche ha cubierto el campo y ha marcado el silencio de los pájaros y de los planetas. Los muchachos piden bebida, algunos se quitan los capuchones. Pozo les sirve mientras hablan sobre él sin el menor recato, como si fuera un perro. Este se puede poner a largar en cualquier momento. ¡Se atreverá! ¡Nunca se sabe! ¡Pues a ver qué hacemos! Campana rota no suena. Venga ya. Tanto no ve una mano de hostia, se las tiene ganadas. Beben deprisa, con demasiada sed. Para que sepa dónde está y tuvo toda la culpa. Estaría bien que se fuera, si no se vale, puede pasar cualquier cosa. Y con razón. ¡Míralo! ¡Manda el chaval, saca el aire este vaso! ¡Que lo llene, gilipollas! ¡No se ha visto más rápido! ¡Azúcar en mano! Tropieza con uno de los palos y mancha de vino a uno de los muchachos, que lo empuja con fuerza. Antes, Pozo soñaba con María. María se baña desnuda. La luz blanquísima no es del mediodía, no es real. Pozo se atreve a hablar porque sabe que está soñando. He cenado mucho. Desde que lo descubrí, lo hago todas las noches. Ceno mucho y muy deprisa. Todo lo deprisa que puedo. Y bebo mucha agua para que me siente mal. Así sueño más pronto y vengo aquí y la veo a usted lavarse. Y, igual que la vi aquel día del verano pasado cuando venía usted a dejar las cosas de la trilla. ¿La trilla? Y me gusta fumar mientras sueño. Cuando estoy despierto me da náusea, pero aquí me gusta fumar. Mientras la mira usted, morir se debe de ser como esto. Está muy bien aquí. Y tropieza con uno de los palos y mancha de vino a uno de los muchachos que lo empuja con fuerza. ¡Es que se puede poner a largar en cualquier momento! ¡Anda, sácale el aire a este vaso! ¡Campana rota no suena! ¡Que lo llenes, gilipollas! ¡Serás un normal! ¡Ya está bien! Pozo cae contra otro que lo empuja a su vez. ¡Uno le golpea, luego otro! ¡Todos! Durante un instante interminable. Se ha muerto el hijo de puta. María habla por teléfono, en la cabina. Habla con el hombre al que habla. Ha pasado la vergüenza de contestar cuando su mujer ha dicho: ¿quién es? María ha dicho: está Pablo. Y se le ha cortado el aire. Han pasado muchos minutos hasta que su mujer ha dicho un momento. Se ha puesto el hombre y María pregunta: ¿qué ha pasado? El hombre responde de modo evasivo. María sigue preguntando lo que ya sabe. ¿Qué ha pasado? El hombre dice: ¿qué? Me voy, me traslado. No nos volveremos a ver. Las pestañas y los labios de María se confunden en el sudor y el llanto. Me voy. No aguanto más. No me gusté. Frente al huerto. Sus ojos gastados miran al vacío. Está consumido. María observa a su madre en silencio. Es la primera conversación entre las dos mujeres tras el regreso de María, que un día cogió el tren hace 9 años, dejando una nota encima de su cama. Pilar habla como si sus palabras llegasen de lejos. Su cerebro funciona mal. El día que ocurrió todo se le torció la boca y el entendimiento.
Empezó a no distinguir los sueños, empezó a ver a los vivos y a los muertos con la misma claridad. La conversación se hace lenta, por la hora del día, por la inexistencia del tiempo. Chica, no te quedes ahí, que me quitas el aire. Te he traído la tierra. El sol ya no consigue calentarla. Me da pena no poder verte. No veo más que el bulto. Lo único que puedo hacer es olisquear desde este sillón. Cada vez que me levanto me pego cada hostia que no te imaginas. Y encima me estoy quedando tonta. Se me olvidan las palabras. Entre las que se olvidan y las que no he sabido nunca. ¿Esta tierra es de los viñedos del Teso? Sí. Era una niña cuando los plantaron al Tres Bolillos. Tampoco tienen agua. Esto se está quedando más seco que mis ojos. Hay gente que ya ni se acuerda de por dónde pasaba el río. Ahora es un caminito de arena blanca. Hay que joderse. Que cuando era una niña las mujeres tenían que romper el hielo para poder lavar la ropa. ¿Para qué has vuelto? A la comunión de Juan. Aquí la gente vive en paz. Claro, los que quedan. Me di una vuelta por el pueblo. ¿Están tirando la casa de Antonio? Me murieron sus padres. No me has traído tierra de los encinares. Ya no te acuerdas. Había un murallón de piedra. No pasa nada. Lo puso el tío. Le ha dado por ahí. No le vayan a comer las bellotas. Se está volviendo gilipollas. Más que yo. Se mea. Pensé que a lo mejor también lo había vendido. Ya nadie compra nada. La tierra sin agua no vale dinero. Hace ya años que el polvo del camino se salió de madre, se mezcló con la tierra de los campos. Parece que pisamos ceniza. Los que tenían algo aguantan por las subvenciones. Esta es tierra para el águila. Te llevas colgado en el cuello. Es un broche. ¿Un regalo? No, me lo compré yo. Tiene un retrato antiguo. Una miniatura. Es muy fino. Di que sí, que los mejores regalos son los que se compra una. Ya sé que te va bien. Sí. Hace 9 años. Me voy. No aguanto más. No me busqué. Es lo último que supe de ti. Todavía guardo el papel en la mesilla, aunque ya no lo puedo ni leer. 9 años sin saber nada. Nada más que te ibas detrás de ese hombre poniéndote en ridículo de mala manera. Porque tú te fuiste detrás de ese hombre, no por otra cosa. No, si ya sabía yo que no me ibas a contestar. Pero me viene bien decírtelo. Para la vesícula. Tú no me podías ayudar. Pero tú a mí sí. Mi hijo casi se me mata. Y a mí me dio un tantarantán. He estado años con una mueca en la cara que parecía que me estaba descojonando a todas horas. Ahora no sé leer, ni entiendo los números, ni me acuerdo de las cosas. Me he quedado tonta, ya lo ves. Aunque si no hablo se me nota poco. Me dejaste sola. La persona que peor me caía es la que nos ha sacado adelante. ¿Y el tío? No nos hablamos. ¿Ah? Tu tío tuvo la culpa de todo. El toro le olió la misma sangre a Miguel y por eso se ensañó con él.
¿Y lo otro? ¡Fue todo culpa de mi hermano! ¡Lo despojo! Ahora, como estoy medio tonta, no puedo cocinar. Hice un fuego una vez, organicé un lío por querer meterme en la cocina. Cocina, Mercedes. Cocina mal. No tiene gusto. Le debo la vida, pero es que parece una enfermera la condenada. Todo lo hace como si trabajase para ganarse un sueldo. Siempre le decimos lo mismo. Ahora parece que la casa es suya. Para lo que vale, esta casa y esta tierra no tienen Dios. Será por algo. ¿Cuántos días te queda? Poco tiempo. Mientras tanto, en alguna parte de la tierra, o tal vez en el fondo de los ojos de María, varios hombres entierran un cuerpo junto a un árbol. Todavía se mueve el milagro de Julio Aparicio. El milagro que contenía ese vídeo que le ha regalado su hermana. Y la rabia con la que ha pisoteado aquella belleza. ¡Hola, Pozo! ¡Ha vuelto María! ¡Por eso vengo a hacerte una visita! Miguel habla con el suelo que hay bajo sus pies. ¡Supongo que sigues ahí! O a lo mejor tu sangre ha servido para alimentar las hojas de este olivo. O los espárragos que crecen por aquí. Yo qué sé. Hace tiempo que no hablamos. De la noche en que te dimos tierra. Quedan muy pocos. La mayoría se fueron enseguida. Yo he cambiado mucho. Tengo una culpa tan grande que nunca he vuelto a hacer daño a nadie. Ni un daño pequeñito. Nunca sonrío, nunca soy amable, nunca me niego a hacer lo que me piden. Mi cuerpo hace las cosas como si no tuviera nadie dentro. Todo el mundo confía en mí. Todo el mundo me tiene por una buena persona. Menos los que saben. La gente me tiene por buena persona porque soy capaz de comprender a todo el mundo. No hay nada que me parezca imperdonable. La gente de este pueblo tiene una cosa en común: los ojos. Los ojos. Sus ojos son débiles y no saben mirar de frente. No miran de frente ni a su familia, ni a sus padres, ni a sus hijos. No son capaces de soportar la certeza. Y si los pusiera delante de tus huesos y les dijera los nombres de los que rompieron esos huesos, dirían que miento y que eso no es posible. Porque tú no has existido jamás. Aquí no se respira. La mayoría de la gente se fue y no ha vuelto. La tierra se ha secado, como nuestra vergüenza.
Voy a traer el agua. Voy a dejar que la gente sepa lo que pasó. Voy a dejar que la lluvia te moje la cara. Ahora, el fantasma de Juan, sentado en una piedra, se limpia las manos lentamente. Juan Niño sale corriendo, abrazado a un balón. ¡Ey! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ey! ¿Tú quién eres? ¿Voy traqueño? Soy Millato. Tiene las manos sucias. ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Igual que yo? Sí. ¿De quién eres? Soy de Mercedes. ¿Y de Miguel? Tu padre se llama Miguel. Sí. ¿Está en casa? No. Hay que crecer los almendros. Los almendros están perdidos. Mi padre los cuida. Él lleva agua. Es hora de dormir la siesta. Pues mi padre no duerme. Siempre está cansado, pero no lo sabe. Porque necesita que le des la mano, mira. Cuando veas a tu padre de pie mirando al río, dale la mano. No le digas nada, solo dale la mano. ¿Quieres que te traiga agua para quitarte la tierra de los brazos? No, está bien así. ¡Juan! Pilar ha seguido la carrera del niño y luego deja que su mirada vuelva hacia las manos de su marido. Frente a ella está Juan, el muerto, el carpintero que mejor arreglaba las astas de los toros. Tiene una gracia triste en los ojos. ¿Dónde andabas? Me he echado en la cama. Me dolía la espalda. ¿Habrá cogido frío? Sí. Los álamos se mueven y traen un oleaje imposible cargado en sus ojos. Está majo el nieto. Menuda perra cogido con el fútbol. ¿Qué te pasa? Juan ha visto el pánico en los ojos de Pilar. Que yo te veo porque estoy tonta. Pero el niño no tendría que verte. Tú me ves porque ya no sabes lo que es verdad. Él me ve porque no la conoce. Yo sé la verdad. Sé que tengo la culpa. La culpa de los toros, a lo mejor la tengo yo. Miguel recordaba una cosa de cuando era pequeño. De un día que al pasar por una puerta que da a un patio le dije, mira, ahí estaba Alvarito, Domé, el gallo y Juan Belmonte. Hola. Eran como dioses enormes sentados en sillones de mimbre, hablando despacio a la hora de la siesta. ¿Te acuerdas que lo he contado muchas veces? Al niño no se le olvidó aquella historia. El día que hizo un año que me enterraron vino por la tarde y me lo dijo. Se lo dijo la piedra que está encima de mis huesos. Así que la culpa de lo de los toros la tengo yo. Y la culpa de que mataran a Pozo es de la sangre. La gente aquí tiene la sangre espesa y mala. Pero hay que joderse porque nos ha tocado este agujero. Puede que mañana llueva. Juan comienza a liarse un cigarro. Pilar lo mira perpleja, deseando haberse vuelto loca y que no sea verdad lo que le ha dicho, deseando con sus últimas fuerzas que la lluvia vuelva a pasar de largo.
¿Dónde vas? A jugar. ¿Ya te has probado el traje de la comunión? Hoy vas a estar muy guapo. ¿Tú? ¿Y dónde la cogerías? Por ahí, al lado del camino, hay quien la combiné. La que meto en estos saquitos es de más lejos. Me la traen para saber cómo están las tierras que tenemos fuera del pueblo. Y la de los almendros. ¿Sabes tú dónde están los almendros? Al lado del frontón. Ven, trae la mano. Bien. Esta es la de los almendros, que ya casi no sirve. Como está dentro del pueblo, es tierra sucia. Sirve poco. Tiene cal. Mira, si aprietas fuerte el puño, se te quedan las uñas blancas. ¿Lo ves? Esta es de los viñedos del Teso. Desde el Teso, si vas muy temprano, puedes ver todos los campos blancos, blancos por el Elor. Es muy bonito. Pero la tierra del Teso ya no es de este pueblo. ¿Te ha dicho tu padre cómo sabes cuándo te ha salido del pueblo? No. Por las campanas. Cuando ya no se oyen las campanas, eso es que está fuera de las tierras del pueblo. ¿Y esta otra? A los ojos de Pilar vuelve el color mineral del miel. Esta es del olivar de la Vega. Juan, entra por la merienda. La tienes en la cocina. Voy a bajar a por yogures. Podías pasarte por la farmacia. ¿Para qué? Se me han terminado las pastillas. No puede ser. Sí. Toma, que tienes el papel para que te den más. Tengo el monedero en la cómoda. Ya sabes que son un poco caras. Pilar, este papel no vale. Este es el resguardo para usted. Para estas pastillas le tienen que dar otra receta porque son muy fuertes. No pasa nada. Si le das a Dolores ese papel, ella sabe las pastillas que son y te las da. Pero es que esto no se puede tomar sin receta. ¿Estás segura de que se las ha tomado todas? ¿No le queda alguna caja por ahí? Pero bueno, si le tenía que quedar casi una caja. Pues no lo sé, hija. Igual está por algún cajón y se me ha olvidado. ¿Pero cuántas se toma? ¡Las que me dice el médico! Pilar, tiene que tener cuidado con todo esto porque no son caramelos. Yo esto no se lo voy a traer sin receta. Si quiere, mañana por hora. Vamos al ambulatorio y a ver qué le dice a usted el médico, ¿eh? Hija, yo sé que has tenido que tragarte mucho y que yo he sido mala contigo, que no te he mirado nunca. Pero es que yo tengo el mismo ahogo que tú. Me parece que nos queda poco, que va a pasar algo. Puede que esté cerca la lluvia. O puede que yo me haya vuelto loca, o que me haya muerto ya. Porque hablo con los muertos como si nada. Tráeme más pastillas de esas, hazme ese favor. De verdad que no puedo soportarlo. Mercedes mira por primera vez a Pilar y ve el pánico en los ojos acuosos de su suegro. Coge el papel de su mano y sale apretando los dientes y cagándose en Dios. Tabaco tiene. La tarde es hermosa, como una manzana recién abierta. Llega Miguel. Miguel, ¿ha pasado algo? No. ¿Qué tenía que pasar? No sé, pero pensé que estaba ahí hablando. ¿Me voy a tomar algo? María deja que el sol la acaricie su cara. Y pela manzanas para preparar una tarta. ¡Lo podéis tomar aquí fuera! ¿Ah? Si quieres. Mañana te puedo llevar un almuerzo a la Vega. No quiero comer en la Vega.
Y no quiero que tú vayas allí. No, gracias. Pues me la bebo yo. Mercedes. ¿Qué? ¿Quieres? Sí. Han vuelto a comprar simiente. 3 veces en 5 años. Así no se puede seguir. Y la cebada ya ni se siembra, ¿para qué? El tractor lo han traído de la cooperativa de Santa María. Es una marca alemana que hace el surco más hondo. Pero da igual. Porque no hay agua. Pero tu hermano le ha dado por ahí. ¿Cómo? Beben y la mala sangre termina siempre por imponer el silencio. Por ahí se ven nubes. Son de lluvia. Llegan 2 muchachos. Traen el capote de Miguel y mi gorra. Miguel, mira lo que hemos encontrado. ¿Dónde lo habéis encontrado? En la vega. Están arando cerca de los olivares. También han encontrado unos huesos. Parecen de animal, pero dicen que podrían ser de una persona. Te andan buscando, Miguel. ¿Quién? Mujeres y el niño de pie miran cómo se llevan a Miguel. Le han puesto unas esposas. Lo meten en el coche. Ese gesto humillante del policía. Mano abierta empujando suavemente la cabeza del preso para evitar, se supone, que éste se golpee al entrar en el coche. El coche se va sin hacer ruido. La radio suena tenue, distorsionada. Apenas audible la entrada de la casa. Van Morrison deja caer las palabras como si supiera lo que está pasando. Pilar sale de lo que ve en sus ojos. Nota que ese aparato debería de callar. Las palabras se confunden en su boca. Miguel, niño, Juan, ve y córtalo, tu hijo. Llueve con mansedumbre sobre los vivos y sobre los muertos. ¿Sabes lo que decía en la radio? Era una canción inglesa. Mi madre me dijo que podía tener días como este. Este no es el peor de los días. A tu hermano no lo van a matar. A lo mejor cuando pague, se cura de lo que tiene. ¿Y nosotras? ¿Nosotras qué? ¿Qué vamos a hacer nosotras? Primero pensar. Y después, morirnos. Vale.